de tres caídas, sin límite de tiempo. Él es sin arruda, Moncho Cota. Y a su lado, Negro 440. El campeón mundial de peso medio de la UWA, Easy Ricky. En la esquina técnica, Silver King. Y a su lado, tercia técnica, Último Dragón. Junto a Pompi, tenemos como referee a Don Roberto el Güero Rangel. Desde la majestuosa Arena México. Esta lucha va a ser sensacional por la vieja rivalidad entre el Mocho Cota y el Último Dragón. Es como mi querido Marqués de Querétaro, es como si usted tuviera el tacto de la hermosísima alpaca, y su antítesis es este Shin Ricky Marqués. ¿Cómo es posible que este luchador tan rudo, Doctor Morales, fuera campeón del mundo en el Japón, derrotando al Último Dragón? Los árbitros seguramente los árbitros fueron pagados por el señor Maroñas, ¿eh? A ver, Maroñas, ¿tú qué opinas? No, nada de eso, Marqués. Fue una lucha pareja donde demostró Ishin Ricky tener más méritos que Último Dragón, pero Último Dragón va a tener su gran oportunidad. Hay que reconocer que los tres técnicos que están arriba del cuadrilátero, en esta ocasión dos, son sensacionales, Alfonso Morales. Pues qué pero le pones a Silver King, al enorme Último Dragón, el rey del Chabú Chabú y al ídolo de los niños Atlantis. Mientras tanto, Manuel Cota Soto, el del fuerte Sinaloa, vea nada más cómo está hecho un energúmeno este sinaloense. Que venga Cruz Lizárraga para ponerlo quieto, Miguel. Así es, con su famosa banda sinaloense. Bueno, pues aquí está Ishin Ricky frente al Último Dragón, duelo de paisanos. Vamos a esperar la reacción de los técnicos. Tan pronto empiecen a imponer condiciones los científicos, la batalla será muy, muy diferente. Aquí está Ishin Ricky, golpe de antebrazo, ahí tremendo para el Último Dragón. Ahí simplemente para ponerle espaldas planas, lo incorpora el Negro Casas, y cuidado, porque el que perdona pierde, capitán, es el japonés, y también Ishin Ricky, el Último Dragón. Los paisanos ahí capitaneando a sus respectivos bandos, prácticamente estaba liquidado ya el Último Dragón. Ahora castiga abajo del cuadrilátero, contra el poste proyecta Ishin Ricky al Último Dragón. Ahí está. Y ahora el Mocho Cota se prepara para castigar a Silver King. Un codazo tremendo ahí sobre la frente de Silver King cuando aparece Atlantis. Hasta el momento, sin poder sacudirse ahí el acoso, las embestidas de estos rufiares. Pura desducadora para Atlantis de Negro Casas. Ahí está, ver ustedes este cangrejo. Hay cruceta y jalando a manera de cangrejo, y se rinde ya Atlantis. Y una silla del Mocho Cota para llevarse a Silver King. Otro sentón ahora. Las espaldas claras para Silver King, eliminado. Así pues, la primera caída para la tercia ruda. Todavía Ishin Ricky castiga aquí a su paisano. Variante ahí de desducadora. Le pone las espaldas claras. 3 segundos que marca el reglamento. Fuera.
Primera caída ruda, Maroñas. Así es, ha terminado ya la primera caída en forma sensacional. Y ni a Melón, no se dejaron ver los técnicos. Qué bien por el negro Casas, ahí coadyuvando con sus compañeros en forma elegante. Y perdonó al último dragón, pero quedan mermados para empezar la segunda caída. Muy inteligente el negro Casas, Alfonso Morales. Mientras tanto, amables amigos, vamos a la repetición. Aquí el ídolo de los niños, Atlantis. Has cometido un accidente gramatical, Maroñas, un rudo. Jamás podrá ser elegante. Por eso Petronio los expulsó. ¿Te gustaría? Aquí tiene usted a los rudos. Perdón, adelante, una conflagración diabólica de los infiernos. La gente espera el silbatazo para que venga la siguiente caída. Y es increíble por replay, un hombre tan pequeñito como es el Mocho Cota, aplanando las espaldas ahí del hombre que le lleva cuando menos 20 o 30 libras de peso. Y Shuriki en acción, japonés contra japonés. Para los toros del Jaral, compañero Maroñas, ¿qué más sigue? Bueno, pues, no sé, Marqués, qué es lo que sigue. Los caballos de allá mismo. Bueno, pero, será el sereno, pero mira nada más aquí el rudo, dándole con todo al último dragón. Para eso me gustaba este último dragón, que no lo han dejado respirar. Aparece por ahí Ray Mendoza, ya diciendo que suba Isinrique al cuadrilátero, que no golpee más ahí en la butaca a este técnico. Último dragón, le dan descanso, pero estos rudos quieren acabar en dos al hilo, Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes al enorme indio grande de la lucha libre, un hombre querido. Qué manera de aplaudirle en esta sesión, amables amigos, a Walt Rubinsky, flamante presidente de la Comisión de Lucha, y al enorme Ray Mendoza, dos figuras pioneras del pancracio. Sí, así es, efectivamente, Walt Rubinsky, toda una figura en el pancracio mexicano. Hombre que, bueno, pues hizo primero un gran trabajo en la lucha greco-romana, en la lucha olímpica. Posteriormente ingresó al profesionalismo y en México hizo una extraordinaria carrera el auténtico Lobo Rubio, Walt Rubinsky. Figura grande, lo mismo que Ray Mendoza. Muchísimas veces Ray, campeón mundial de peso medio y también de peso semicompleto. Uno de los grandes, uno de los que está en el libro de oro. Y aquí está Isinrique en este duelo frente a su paisano. Frente al último dragón. La historia todavía no está escrita. Le falta mucho todavía a este encuentro. Así que, Maroñas, no te calientes, Granizo. Bueno, pues por lo pronto, los rudos son los que están mandando en esta segunda caída. Y la presidencia de la Comisión de Lucha Libre está en buenas manos, a cargo del señor Walt Rubinsky, que fue rudísimo, mi querido Alfonso Morales. ¡Ay, ay, 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 ay! En esta segunda caída, aquí tienen a uno que es nipón, el otro que es universal, y la gente lo arenga, y la gente lo incita, y la gente lo estimula y lo proyecta. De esta forma, último dragón, el rey del shabu shabu, el hombre que sabe del tempura, el hombre que le gusta el sushi, el sashimi. Aquí tienen ustedes cerca de donde está Maroña. Adelante, Andrés. Bueno, aquí están regresando los técnicos en esta segunda caída. Se avivó perfectamente este último dragón. El público está pidiendo duro, duro, pero aparece el Mocho Cota. Ahí lo están fauleando, Miguel Linares, al Mocho Cota. ¿Cuál foul? ¿Cuál foul? Simple artimaña ahí de Manuel Cota Soto. ¿Vean ustedes? Si lo hubieran fauleado, no se recupera tan rápido. Ahí está frente a Atlantis, un enganche, un derribe. Empieza a reaccionar ya el ídolo de la afición. Este sí es ídolo, Atlantis. Vaya forma ahí de desparramar la clase. Una quebradora sobre la rodilla. Vamos a llevarles a vivo la baja de la repetición. Vamos a ver ahí el supuesto foul contra el Mocho Cota. Bueno, Atlantis le pegó a la cuerda. Se golpeó ahí accidentalmente el Mocho Cota en la pierna. Y no hay delito que perseguir. Aquí está retornando ya Pepe Negro Casas. Vimos a Isinrique y al Mocho. Y el duelo del Negro y Silver King.
Duelo tremendo a este en la segunda caída. Un candado a la cabeza, va a las cuerdas ahora Silver King. Dos luchadores muy hábiles, rapidísimos, espectaculares. Aquí está la quebradora y con una mano ahí, haciendo el giro perfectamente, Silver King. Vaya castigo para el negro Casas. Ahora están brillando ya los técnicos en esta segunda caída. Aparece el Bocho Cota cuando Silver King castigaba al negro Casas. Vean ustedes, los rudos aquí para tratar de dominar a Silver King. Bueno, pues esto es lo que hacen los rufianes, atacar en grupo, atacar en equipo. Pero los técnicos tienen la contra, ahí están las patadas de canguro para sacar al Bocho Cota. Proyectan a Silver King, va a las alturas ahora Atlantis, salto del tigre. Y la quebradora en todo lo alto de Atlantis para el negro Casas, y se rinde el negro Casas. Rápidamente dio cuenta Atlantis de Pepe Casas, doctor Alfonso Morales. Esto es, señoras y señores, ni más ni menos. En la clase es el talento cuando tenemos aquí a este que es el negro Casas, que está huyendo despavorido. Ahí fue a pasearse frente a donde están los fanáticos de Atlantis, querido Márquez. Doctor Morales, esta caída fue sensacional y la arena está boca abajo. Claustro de la ansiedad, hecatombe de rayo epiléptico. Mire usted el tratamiento aquí sobre el negro Casas. Ya ve su cronómetro, el tomador de tiempo. Aquí tenemos el toque de espaldas perfectamente aplicado. Y aquí tenemos el duelo de Japón contra Japón a la izquierda. Ya usted qué perfección, qué maravilla. ¡Qué forma de golpear! Culto sin ceremonias, adoración sin palabras, y la gente está feliz con el espectáculo. La lucha libre, una locura. Enganche de Silver King, derribe ahí. Otro más de Silver King. Hacia afuera del cuadrilátero. Y bueno, pues retorna de esta manera. Y la patada a la nuca tremenda de Silver King contra el Bocho Cota. Muy diferente la batalla ahora, Baroñas. Y definitivamente ahora los técnicos están tomando el espacio que necesitaban. Y ahora que todos los niños estén muy atentos, porque precisamente el ídolo puede sacarse de la manga algo sensacional y con eso aniquilar a estos rudos, pero también el negro Casas está descansando, cambiando opiniones con Bocho Cota. Por lo pronto estamos viendo a Último Dragón, que está castigando a Ishin Riki. ¿Qué es lo que trata de hacer? Seguramente intentará hacer un corner suple. Poco a poco lo va tejiendo, lo va llevando la inteligencia, pero prefiere las patadas bien aplicadas. Y ahora aparece el Bocho Cota y negro Casas al punto. Maroñas, estamos amables amigos en esta tercera caída. Vamos a apreciar la forma en cómo aquí Ishin Riki, que se ve falto de ganas, y ya es normal, está ante un figurón del pancracio internacional. Aquí proyecta el juego de cuerdas, le mete el tackle y vean, este paisano de Antonio Iñoki de Jan Baba, del gigante Baba, que le mete aquí el antebrazo. Mientras que aquí la fanaticada, esta es una toma verdaderamente bella. Se puede apreciar este tapiz, estimado Marqués, donde han paseado su prestigio los grandes. Y aquí tenemos Japón contra Japón. Se acumulan aquí heridas que jamás van a cicatrizar. Son compatriotas, pero son tremendos arriba del ring. Hecatombe de rayo epiléptico. Hiere en las heridas que no cicatrizan. Y el toque de espaldas, dos. El árbitro tardó mucho el árbitro, señor Morales. Es normal, mi querido Marqués. Aquí tiene Ishin Riki, Miguel. Esquiva perfectamente el Último Dragón. El impacto de Ishin Riki fue para el negro Casas. Duelo de japoneses nuevamente. Además, los capitanes, atención a esto, espaldas planas para el Último Dragón. Dos segundos antes de la tercera palmada. Disputada esta tercera caída.
a manera de suple ahí, llevándose Ishinriki al último dragón. 2 segundos, vuelve a zafarse el último dragón. En la esquina ruda, observando el negro Casas y el Bocho Cota. Y ven ustedes, Ishinriki lleva al último dragón precisamente a esa cueva del martirio. Ahora lo lleva a la otra esquina. Se nota lento este Ishinriki. El público metiéndose ya con este japonés. Cuando llega Silver King, que es todo lo contrario, muy rápido. Y vean ustedes al último dragón, qué manera de llevárselo ahí. Lo tiene ya con las espaldas claras. Hace un esfuerzo ahí el último dragón. Uno. Llega el negro Casas para romper ahí. Aparece también Silver King. Tremenda batalla esta, doctor Alfonso Morales. Es que es impresionante el ritmo. Pocas veces podemos apreciar una lucha tan vertiginosa, tan rápida. Lo mismo domina el bando de los científicos, que regresa este estupendo gladiador como lo es el negro Casas. Es un enorme rudo el negro. Aquí la gente está pidiendo que retiren de la lucha a Ishinriki. Es infinitamente superior. Vean nada más este giro para hacer algo que se llamaba la huracarrana. Pero Ishinriki también tiene lo suyo. Vean nada más como base de fuerza lo está llevando para hacer toque de espalda con puente, Miguel. Así es, un suple bárbaro, sensacional. El toque de espaldas, el puente olímpico de 24 quilates. Y observen ustedes al negro Casas y al Bocho Cota. Se quedaron como el chinito, nomás mirando. No lo pueden creer, el Bocho Cota y el negro Casas. En el duelo de capitán a capitán, el último dragón rinde. Elimina a Ishinriki. Y bueno, pues está haciendo ya la indicación el último dragón del cinturón. Está llamando al comisionado en turno, el señor Rey Mendoza, para que se haga de manera oficial ahí el reto. Quiere una oportunidad por el campeonato universal medio de la UWA. Vamos a llevarles, amigos, la magia de la repetición. ¿Qué batalla esta, doctor Alfonso Morales? Es que, mi querido Marqués, pocas veces se puede uno deleitar. Oh, esto fue increíble. Dos grandes maestros del Japón. Aquí está el toque de espaldas. El puente es perfecto, el puente olímpico. Los 3 segundos del reglamento. Y se acabó. Ha ganado el espíritu luminoso, la dimensión correcta. Hermosa demostración. Véanlo usted otra vez. Ahí está. El puente perfecto. El conteo del árbitro. Y señor Maroñas, queremos tu opinión. Bueno, pues Marqués, ha terminado la lucha. Creo que el resultado es normal. Sí consideramos que Ishinriki apenas tiene 15 días en el Distrito Federal. Está a una altura de 2.400 metros. Es por eso que todavía no se adapta. Ya lo está revisando el médico. Es normal este resultado. Es más, último dragón se vio sensacional. Él cantó y dijo, aquí lo acabo, Alfonso Morales. Así es, Andrés Maroña, no estoy de acuerdo contigo, pero que esto sirva como propósito para agradecer a todos nuestros amigos de Televisa su presencia en esta edición especial que les llevamos a ustedes desde la Arena Coliseo y México, a nombre del neorrudo Andrés Maroñas, a nombre del poeta del Pancracio Miguel Linares y Rodríguez, y a nombre del estimado y querido Marqués de Querétaro, don Pedro Septieni Orozco, la producción a cargo de Gregorio Núñez y del enorme Rodrigo Silva, la unidad móvil número 4 a cargo del ingeniero José Luis Betancur. Alfonso Morales les recuerda que por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. ¡Hasta la próxima!